Viña del Mar, del casino de Viña del Mar, no siento que tenga que entrar al casino, sino que es como en las afueras y en la parte como más tradicional de Viña del Mar. Tengo que dar un departamento que tiene un balcón. Ay, no. Y ve el casino. Espera. Sí. Esos que están enfrente del casino. Okay. Sí. ¿Ese eres tú? Que mi abuela arrendaba un departamento en el Izamar y le gustaba mirar a las mujeres que entraban al casino muy arregladas. Y se sentaba con la empleada en las noches porque el Izamar da directamente a la puerta del casino. Entonces usaba el balcón, le encantaba arrendar ese departamento porque en la noche, en esa época, en los 80, la gente iba al casino muy arreglada y a mi abuela le encantaba sentarse a mirar la gente que entraba al casino. Bien. Es decir, esto no es algo que acomodaste vos, sino que era algo familiar que se comentaba. Sí, me recuerdo perfecto el comentario. Bien. Recuerdo el edificio, recuerdo el balcón, todo. A ver, José. Voy a decirte una serie de cosas. Ya. Voy a decir 4 o 5 cosas. No voy a hacer una historia de las cosas, sino que las voy a decir por separado, bueno, a medida que me llegan. Y después de decirte las cosas, vos me decís si te hace sentido, ¿sí? Bueno. ¿Viste estos palitos que creo que se llaman manito de nieto, que son para rascar la espalda? ¿Hay una relación tuya con tu abuela de rascar la espalda? ¿O de que ella te pedía que la rascaras y vos la rascabas? ¿Ok? ¿Te hace sentido esto? O sea, siempre me ha gustado mucho que me rasquen la espalda, sobre todo para como quedarme dormido, ¿cachai? Y lo que sí recuerdo es que no sé si estará relacionado, pero en un viaje a Estados Unidos, mi abuela paterna me trajo un rascador de espalda que era un Mickey Mouse. Oh. Entonces era como que el Mickey Mouse, no sé cómo decirlo, pero como que el Mickey Mouse tenía una mano y tú te lo rascabas así. Y yo lo encontraba tan divertido. O sea, lo encontré un regalo tan lindo que me trajo este Mickey Mouse de California, ni me acuerdo ya, porque viajaba mucho. ¿Y hay un chiste con vos cuando eras chiquito que es como que hablabas solo o te molestaban porque hablabas todo el tiempo? Sí, que hablabas solo. Porque eso sigue siendo así. Sí, siempre como que siempre hablaba solo. Y como que mi abuela me, probablemente como para explicar mi distorsión neurológica, decía, no, tiene un amigo imaginario. Tiene un amigo imaginario, por eso. Pero yo hablaba de fantasioso que soy, como igual que siempre, po, loco, po, enfermo la cabeza. Bien. Y esto es como algo, como una anécdota de cortarte la pera, terminar en la clínica con puntos por la pera. ¿Qué pasó? Una vez me caí yo en una piscina. Me tiré como de tonto, estúpido. Y en vez de caer al agua, o sea, caí esto en el borde de la piscina. Y sangraba. Y fuimos a la clínica, claro. Me tuve que poner puntos, parece. Es que no me acuerdo. Parece que estaba ahí mi abuela, probablemente. Pero era la casa de una tía, de la piscina de una tía. Capítulo disponible ahora en MegaGo. Descarga la app aquí. MegaGo.